Coronel, el regimiento formado sin novedad. Gracias. Regimiento de Granaderos a Caballo, General San Martín. Buen día. Damos inicio a la ceremonia con motivo de la celebración del Día del Arma de Caballería y su santo patrono San Jorge. El 23 de abril, Día de la Caballería Argentina, día que para los integrantes del Arma y para el Ejército Argentino tiene una consideración especial que se deriva de la protagónica actuación que el Arma tuvo a lo largo de su historia. Lo hizo en lo que hoy es un recuerdo del pasado de gloria, esa gloria que fue el resultado de sacrificio, valor, esfuerzos sucesivos, muerte, bravura, fortaleza espiritual y, por sobre todo, una profunda vocación del servicio. Seguidamente, el capellán del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, Padre Francisco Roverano, realizará una invocación religiosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta de San Pablo a Timoteo. Ante todo te recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por todas las autoridades, para que podamos disfrutar de paz y tranquilidad y llevar una vida más piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, porque Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Padre rico en misericordia, todos nosotros agradecidos, te elevamos esta oración al conmemorar un nuevo aniversario de nuestra Arma y santo patrono. Te pedimos que derrames una abundante bendición sobre cada uno de nosotros, nos ilumines y guíes siempre, así como también te pedimos por cada uno de nuestros familiares. Así como San Jorge dio testimonio de su fe al morir como un mártir, te pedimos también tener esa misma fortaleza para afrontar y combatir las dificultades del día a día y las tentaciones de este mundo. Nos encomendamos a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, a quien al pie de la cruz nos la dejaste como madre común de todos, para que el servicio de nuestra institución se ofrezca leal, honesto y sincero a la nación y querido pueblo argentino, que aporta su historia y su vida, sus gozos y fatigas, en la confianza de que, como tierna madre, sabrá presentar a su Hijo Jesús nuestras necesidades y expectativas, para que, siguiendo fieles a nuestra rica tradición, prosigamos con serenidad y generosidad en el cumplimiento del deber. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Acto seguido, el teniente primero Gustavo Rodolfo Luau González hará uso de la palabra. ¡Descansen! ¡Ay! ¡Descanso! La historia de la caballería argentina se remonta a años anteriores a la creación de la patria, con unidades como el Regimiento de Blandengues y el Regimiento de Dragones. El 25 de mayo de 1810 vendría la Revolución de Mayo y junto con ella, el 29, la creación del Ejército Argentino. Pero la profesionalización del Arma en los albores de la patria no llegaría hasta el 16 de marzo de 1812 al mando del Teniente Coronel José de San Martín. Si bien ya existían otros cuerpos de caballería, la creación
del Regimiento de Granaderos a Caballo comenzaría con la formación doctrinaria y asentaría los cimientos del temperamento a seguir en las décadas de campañas militares que prosiguieron. San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813, con sus cargas formando un certero ataque envolvente, forjaría un prestigio militar inigualado en Sudamérica. Seguirían el cruce de los Andes, Chacabuco, Maipo, Junín, Riobamba y Ayacucho, acrecentando su renombre. Luego, en la guerra contra el Brasil, combates como Mbú, Macacay e Ituzaingó. Posteriormente, la caballería tendría una actuación principal en la guerra de la Triple Alianza, en los numerosos conflictos internos y en la campaña hacia el desierto. Con las innovaciones introducidas en la Primera Guerra Mundial, quedaría el cambio más importante para la caballería, el tanque. Pero no sería hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial que este tomaría un rol protagónico. Dada la neutralidad de la nación en este conflicto bélico, la importación de este material se vio imposibilitada hasta el año 1947, con la llegada de los tanques Sherman. Comenzaba así la transición de un ejército hipomóvil a un ejército mecanizado. En el año 1982, tras la recuperación de las Islas Malvinas, el Escuadrón de Caballería Blindado 1, también integrado por secciones del Regimiento de Caballería Exploración 3, cruzarían el Atlántico Sur para cargar nuevamente contra el enemigo. Esta vez lo harían montados en sus fiables AML-90 Panhard. Granadero, podemos decir que la caballería es más antigua que la patria. Ha participado en todos los conflictos en los que ella se ha visto envuelta. De nosotros depende ser dignos herederos de su gloriosa historia, sus más caras tradiciones.